En Santo Domingo, los familiares de la pareja secuestrada esperan los resultados de las pruebas forenses para saber si sus seres queridos tuvieron el mismo final que el equipo periodístico de Diario Comercio en manos de alias Guacho. Como un balde de agua fría le cayó a Carmen Villacís enterarse por las noticias que en Colombia fueron encontrados dos cadáveres que podrían ser de su sobrino Oscar y la pareja de El Cati Velasco. Es un golpe terrible para nosotros, que nosotros todavía tenemos la esperanza que ellos estén vivos. Creo que también el impacto que salió en las noticias en la televisión, que mi sobrino está, suponen que mi sobrino está muerto y la chica. Desde el momento en que se hizo público el secuestro de la pareja, sus familiares han mantenido la esperanza de que ellos regresen con vida. Esperamos la buena, que ojalá no sean ellos los cadáveres, que no sean muertos, que estén vivos. Lo que queremos es que nos devuelvan. Tenemos la esperanza que ellos estén vivos todavía, pero ya ahorita con esa noticia ya no. De acuerdo a un comunicado emitido por la Cancillería del Ecuador, los cuerpos fueron encontrados en Tumaco, en el vecino país, y ya se encuentran coordinando las acciones para identificarlos y comprobar o descartar que son los santodomingueños. Que ellos van a venir a negociar aquí, que ellos iban ahorita a Pasto, a Cañas, y iban a verificar si son ellos o no son ellos. Devastados ante la posibilidad de que sus seres queridos hayan corrido la misma suerte que el equipo periodístico de El Comercio, la familia de Cati prefirió no pronunciarse. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira.